Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los comentarios del canal secundario de Javier Chamorro.com. Hoy os voy a hablar de TikToks. Este es mi perfil de TikTok. Es la red social que dicen que está rompiendo esquemas, que es donde se está yendo la gente. Eh, realmente no entiendo cómo funciona. Son vídeos cortos, como si fueran reels de Instagram o shorts de YouTube. Se la considera red social, no entiendo muy bien por qué. Y el caso es que aunque tengo perfil, que os lo dejaré aquí en los comentarios, pues no entiendo cuál es su utilidad. Si os fijáis en el contenido que me sugiere la, en la home, voy aquí para ti. Y bueno, vamos a ir viendo. Eh, bueno, un niño mamando. Vete con la inmadura que solo hace TikTok. Una chica caminando. Una chica sugerente. Pero si solo te cogió del culo. Otra chica sugerente. Blusas para Navidad. Se busca pareja para madre soltera. Aquí enseñando y mostrando. Otra sugerente. Otra más. Un viejito. Te daré un iPhone 14 si me das un beso. Yo. Bueno, enseña escote la chica. Otra aquí. Las amiguitas de fiesta que van a bailar. Otra enseñando escote. No seremos porteras, pero del que te la paramos, te la paramos. Bueno. Otra. Otra. Con escote, esta inclinación es muy habitual. Otra más. Otra más. Bueno, y yo lo que lo que veo aquí es que hay mucha gente joven, eh, creo que se predican unos valores que no son positivos, que no aportan nada. Yo bien calenturienta la CQ, no sé qué quiere decir, pero no aporta nada. Eh, por no aportar ni siquiera tampoco es pornográfico, porque no dejan enseñar nada, es simplemente sugerente. Eh, si queréis perder el tiempo, pues podéis entrar y veréis que muchos perfiles de estos lo que te hacen es que tienen una página de pago en OnlyFans donde te enseñan más, es decir, son como teasers sugerentes de contenido pornográfico o erótico, pero lo que veo es que hay eso, mucha gente joven diciendo unas cosas que no se deberían decir, eh, con las típicas posturas de mujer objeto en un mundo en el que predicamos por la igualdad son mujer objeto eh, que solo venden o enseñan su cuerpo y ya os digo estas son las sugerencias que me salen a mí donde lo que hago es que estoy suscrito a gente que habla de relojes no estoy suscrito a, a estas chicas en absoluto entonces estas son las sugerencias para mí fijaros eh, bueno eh, ya veis lo que hay en tiktok así no no tendréis que entrar y, y os, lo os lo ahorráis, os da una imagen de, del contenido, de lo que se ofrece. Si a alguien esto le aporta algo, además de chicas jóvenes y guapas inclinándose para eh, acentuar e insinuar sus senos con frases que, que no dicen nada y sin aportar nada de información, pues, pues ya lo sabéis y este ha sido... Eh, el pequeño comentario que al que quería dirigirme hoy.